Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a estar pintando hojitas de otoño. Esta idea se me ocurrió porque el otro día estaba paseando a mi perrita y había un montón de hojas en la calle y yo pensé como que debe haber una forma de aprovechar esto. Así que se me ocurrió traerme unas a la casa y pintarlas. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir a este canal que es completamente gratis. Y también síganme por mis redes sociales que, bueno, por allí estamos más en contacto. Hasta me vestí para la ocasión porque esto es lo único que tengo así con colores otoñales, por así decirlo. Así que denle like a este video porque me esforcé. Ahora sí, empecemos con la pintura. Para este proyecto voy a estar utilizando mi tablita de madera, que es la que siempre uso con mis pinturas acrílicas, pinceles de varios grosores, mis marcadores acrílicos, que por cierto, estos tienen un videito en donde batallan entre ellos, se los voy a dejar aquí arribita, mis pinturas acrílicas y las hojitas, obviamente. Para la primera hojita tuve la idea de darle como un poco de vida, entre comillas, como resucitarla, por así decirlo. Así que quise pintarla de verde, empezando con un verde clarito en el centro. Y luego para los bordes utilicé un verde mucho más oscuro, mucho más intenso. Y luego le di unos brillitos con el color amarillo, nuevamente en el centro para que resaltara un poco más y se notara más el contraste. Y la verdad es que esta idea era muy simple, muy sencilla. Quería hacerlo como sencillo porque era la primera hojita que iba a pintar, pero después la vi y dije como que le faltaba algo, así que lo que hice fue hacerle una mariposita. Y bueno, para hacer la mariposita utilicé un posca blanco para darle como la silueta, ya que como el fondo es más oscuro, sentía que el color rosado y el color morado no iban a ser lo suficientemente potentes como para taparlo. Y luego con el posca negro le hice las rayitas negras y le hice la parte central de la mariposa. Y con un posca blanco le hice algunos brillitos y algunos detallitos. Y luego con un verde oscuro le hice la sombra para que se viera como un poco más en 3D. Y así quedó. La verdad es que me gustó muchísimo cómo quedó con la mariposita. De verdad pareciera que la hojita está todavía en el árbol y que todavía tiene mucha vida. Y ahora vamos con la segunda hojita. Para este tuve una idea diferente y fue hacer como una especie de bosque nocturno. Y para eso tomé varios tonos de azules, entre ellos azul clarito y azul más oscuro. Y la verdad es que ya había hecho una pintura en este canal muy parecida a esta, con el mismo concepto más o menos. Y ese lo hice para las prácticas de acuarela, así que les voy a dejar el videito por aquí para que lo vayan a ver si quieren ir a verlos después de ver este. Y bueno amigos, como lo vieron en el video, lo más difícil de pintar con estas hojitas era que son muy frágiles. Entonces si le pasaba el pincel un poquito más fuerte, las podía romper. Sobre todo las punticas que son como más delgaditas. Así que tenía que ser muy delicada a la hora de pintarlas. Y también fue bastante difícil el hecho de que no fueran completamente planas, sino que tuvieran como varias formas. Pero lo bueno era que tenían este pequeño tallito por donde la podía agarrar y era un poquito más fácil. Y bueno, cuando terminé el degradado de los azules, le eché un poquito de blanco en el centro como para que se viera más luminoso y con el posca blanco le hice una luna y le hice unas estrellitas. Luego con el posca negro hice una especie de árbol. Un consejo para pintar el árbol es empezar por las ramitas más delgaditas y luego ir añadiendo ramitas más gruesas hasta que todo se junte en el centro, que sería el tronco del árbol. Y con un posca azul oscuro le hice como las hojitas y con el posca amarillo hice una especie de luciérnagas que estaban volando alrededor del arbolito. Le di como varios toquecitos antes de que se secara la pintura para que se pudiera difuminar un poquito y luego en el centro le puse un puntito blanco. Luego debajo del árbol le hice como unas ramitas para que se viera
que está en un sitio plantado, por así decirlo, y así quedó el arbolito nocturno. Para la siguiente hojita, que es la más pequeña que pinté, quise aprovechar la forma de la hoja y hacer una pequeña estrellita. Y empecé por el color amarillo, pero el problema con los pigmentos amarillos es que no suelen pintar tan bien, así que tuve que darle una capa de color blanco y luego volverla a pintar de amarillo, porque el color se veía súper transparente. No le quería dar otra capa de amarillo porque ya tengo como mala experiencia con esta pintura, que por más capas que le dé, igual se ve el fondo. Así que pueden hacer esto si quieren pintar con amarillo, simplemente den una capa de blanco y el color agarra mucho mejor. Luego, para los bordecitos, utilicé un color anaranjado o un color ocre más o menos, como para darle un poco de tridimensionalidad. Y luego le hice la carita, quería hacerle como una carita medio kawaii, por así decirlo. Así que le hice los ojitos negros, le hice la boquita y le hice los cachetitos rosaditos y luego los detallitos de los ojos, y así quedó la estrellita. Y bueno, se supone que la estrellita iba a ser la última hojita que pintara, pero realmente estaba disfrutando mucho este proceso. Fue bastante relajante, bastante divertido, así que tomé otra hojita y para esta se me ocurrió hacerla como en forma de flor, pero como la parte de la mitad de la flor, por así decirlo. Así que la pinté de rosadito y luego traté de hacer como una separación entre los pétalos, poniéndole un poquito de blanco para la parte interna del pétalo y poniéndole un poquito de rojo como para dar sombra en el siguiente pétalo. Y luego en las puntitas le di como un poquito más de rojo para que se vea como un poco más interesante, por así decirlo, como para que no se vea tan plano. Luego, para la parte del centro de la flor, le di una capa de blanco y luego con un marcador acrílico empecé a darle el color amarillo y también le hice unos puntitos amarillos en las puntas de los pétalos. Y bueno, esto en mi cabeza se veía un poquito mejor. Pensé en hacerle como unas gotitas de rocío y siento que no se ve tan bien o no sé si se entienda demasiado bien lo que traté de hacer allí, pero bueno, ya lo había hecho. Y siguiendo como con la misma onda de los bichitos de la primera hojita, le hice ese gusanito verde y alrededor del centro de la flor le puse como un line art marrón y le puse unos puntitos como para darle textura. Luego le hice como los detallitos al gusanito, le hice un line art con los mismos posca y le hice que si los brillitos, las antenitas, los ojitos y la boquita. Luego, para proteger la pintura y para que dure un poquito más, le eché este barniz que es de la marca Artel y es bastante bueno. Yo lo he usado en varios proyectos y la verdad es que funciona bastante bien. Y aquí verán cómo le eché barniz a cada una de las hojitas. Y bueno, amigos, así quedaron las hojitas. Díganme en los comentarios cuál fue su favorita. Y yo les recomiendo que lo intenten porque la verdad es que me divertí mucho haciéndolas y me relajé bastante. Y la verdad es que es algo súper barato de hacer. Las hojitas las encuentras en el piso. La pintura acrílica es muy barata. Puedes conseguirte unos pinceles baratos y ya te puedes poner a pintar. Muchas gracias a todos los que me dejaron el emoji la semana pasada. Esta semana voy a saludar a Eileen Castillo, Lápiz y Pincel y a Ribilox. Muchas gracias. El emoji de esta semana va a ser esta hojita, obviamente. Así que déjala en los comentarios si quieres que te salude en el siguiente video. Que de hecho, el próximo video va a ser bastante especial porque va a ser una review de algo gigante. Si me siguen por Instagram ya sabrán qué es. Y si no me siguen por Instagram, aquí están mis redes sociales. Vayan a seguirme por allá. Y bueno, amigos, si intentan pintar hojitas me lo pueden mostrar por Instagram para ver cómo les quedó. Y ya, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!